Biocho Crew. Más aquí Betum haciendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión pues no estoy muy motivado, tiene rato que no grabo, ya que pues por motivos a esto de los hackers no salen buenas partidas, se me van las ideas, no sé ni qué onda. Y pues bueno, este video es un video triste. Es un video triste para la comunidad que apoya el Free, porque se está acabando, amigos. Se está acabando. Cada vez hay más hackers. Cada vez es más difícil jugar en 10 partidas, en 5 te sale mínimo un hacker. Yo sé que hay mucha gente que tal vez no sepa jugar o esté cansada de los hackers y buscan a estos vendedores, o buscan en el YouTube, en Google, estos mod menu, script o aplicaciones a terceros que dañan el juego, dañan la comunidad, amigos. Es triste, es triste. Yo tengo ya un poquito más de 2 años, o si podría decir que 2 años jugando. Todo iba muy bien, pero en las últimas fechas Garena yo creo que no está haciendo bien su trabajo. Ha baneado a gente injustamente, me tocó a mí. Ha dejado que la comunidad de los hackers siga avanzando. Yo sé que jamás va a terminar con esa comunidad, pero debe de poner más atención a la comunidad que juega derecho, a la comunidad que recarga semana con semana, mes con mes, para obtener las cosas que Garena vende y cosas así. Debe de apoyar más esa comunidad que la comunidad de los hackers. Tiene que acabar con ellos, tiene que ponerle un fin. Si no, el único final que habrá será el de Garena. Y pues bueno, amigos, los invito a que se suscriban. Dejen su like. No me gusta hacer este tipo de videos, pero pues bueno. Y compartan, amigos, compartan. En la continuación veremos una partidita que pues estuvo de asco. Y pues bueno, mi nombre es Betum y los dejo hasta la próxima. Y bien, amigos, aquí estamos observando a este men. Ya me había matado. Fue algo sorprendente. ¿A qué? ¿Qué pedo? ¿What? ¿Qué? Pero vean, watchen con sus ojos. Es lo del kill, o no sé cómo chingado se le llame. Es un asco esto, amigos. La verdad, yo no sé por qué hay gente así que crea estos programas o crea estos archivos que dañan un juego que es para divertirse, para distraerse, para desestresarse, y
uno pasando la padre bonito y llega un carajo como este y te mata. De la nada te llega por atrás, se te aparece, se te teletransporta, no sé cómo se podría decir, y te mata, amigos. La verdad es muy triste. Y bien, veamos. Aquí va otra vez. Va en busca de su víctima. Ahí ya lo ubicó. ¿Qué onda? Vean, 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 vean. Y se le complica, vean. ¿Vieron? Es complicado esto, amigos. Es complicado porque, pues, es una lástima que un juego bueno, es uno de los mejores, yo imagino, bueno, creo es uno de los mejores, y que la empresa no haga nada contra esta gente. Vean, ya lo ubicó, ahí está, headshot para el lobby. No le cuesta nada de trabajo al amigo. Nada de trabajo, amigos. Y pues bueno, este es uno de los motivos por el cual no he subido videos. Me he detenido, ya que pues la verdad ni en clásico se puede jugar a gusto, porque te sale un hacker, más bien un tramposo, un manco. Prefiero ver gente campeando que ver gente usando estos programas, amigos. La verdad, se me hace injusto, se me hace injusto. Y todavía pagar por ello, amigos. Pagar por ello. Yo no sé qué gente, en qué mente cabe pagar por un archivo que hace daño a una comunidad. Esto está del carajo. Y pues bueno, yo qué más puedo decir, amigos. Los dejo con el resto de la partida. Veamos este hacker pro. Veámoslo hasta el final. Ahí está. Es una lástima, amigos. Es una lástima. Es una lástima porque yo creo que somos más gente buena, más gente legal que los hackers. Debemos de acabar con ellos. Igual, si se topan a una gente como este men, reporten, amigos, reporten. En algún momento Garena nos va a leer o nos va a escuchar. Y presiento que va a acabar con este tipo de gente. Hay muchos, muchos problemas, hay mucha polémica sobre esto, pero también hay mucha gente que apoya a los hacks, apoya a los scripts. Son varios canales, varios grupos que se dedican a compartir este tipo de archivo, estos tipos de documentos, y la verdad está mal, amigos. Están acabando con una comunidad, están acabando con un juego, están acabando con una empresa, con una compañía. Y pues bueno, tal vez no van a acabar con ello. Bueno, más bien nunca se van a detener, porque pues los hackers, mientras lo sigan hackeando, lo sigan bloqueando o baneando, no hay de otra, amigos. Y pues bueno, amigos, aquí está. Me retiro, amigos. Cuídense. Hasta la próxima.